Buenas. Os quiero explicar un problemilla que he tenido aquí en el BDO y daros la solución. Entrar esto. Vale. Os explico. En uno de los últimos parches que han metido aquí, han metido esta sección en la P, que es el karma naval o el renombre naval. Aquí, como bien nos explican, si lo tenemos a cero, que no es mi caso, pues somos llamados tripulantes y somos pues, como los jugadores normales, que si alguien activa PK, pues nos puede pequear. Si somos de color verde, no nos pueden pequear porque somos low level tipo 49 para hacia abajo. Y las típicas reglas normales del juego, ¿no? Eso cuando lo tenemos a cero. ¿Qué pasa? Pues me pasó que yo iba tranquilamente a coger mi barco y me hacer las cuestas de Canigua y tal, para, bueno, Canigua, no, la de las marinas de Margor y tal. Y al intentar salir del puerto de Velia me tropecé con una barrera artificial creada por barcos que impedían salir de la línea costera, totalmente apuesta a puestas. Y esto que mi SAE entró en enrague, así, en plan de qué vais. Pongo aquí, esta persona de aquí entró en rage en plan de qué vais, abusando de una menor de edad, pero ¿qué es esto? Entonces se puso el barco de costado y pequeó uno de los barcos. Obviamente me abrí paso. Me fui a hacer las quests hasta que me di cuenta de que no podía reparar el barco en los puertos. Normalmente hago varias paradas en el kit mientras estoy haciendo las quests y tal. Pues el hombre del puerto de allí dijo: ¿tú de qué vas, pirata? Largo de aquí. Y ahí es cuando ya me puse yo a tocar tranquilamente mi canción. Me he convertido en pirata. Voy a dejar ahí de fondo. Somos piratas. No veo aquí, somos piratas. Vale. ¿Qué pasa cuando nos convertimos en pirata? Básicamente hemos bajado el renombre naval. Porque yo me quedé con unos 100.000 de karma negativo aproximadamente. Creo que eché abajo una galeaza o algo parecido. Entonces me dio muchísimo karma negativo. Eso sí, me abrí puerto y me quedé como, vamos, súper ancha. Me hice paso y atravesé la barrera, pero vamos, tuvo sus consecuencias. Pues el problema es que cuando baja de cero, como aquí viene escrito, tu embarcación está marcada en rojo y el resto de jugadores podrá atacarte sin necesidad de activar el modo PvP. Básicamente, nos hemos vuelto piratas, somos rojos y tu cualquier gilipollas nos puede matar. Perfecto. O sea, ese día fue magnífico, redondo. O sea, un momento de enrague así fugaz y no me la que lié. Consecuencias. Los piratas no pueden cargar suministros en los muelles normales. Tienen que ir solamente a la isla Squid a un personaje que se llama Gafur. Que eso viene a ser, me parece que está por la isla pirata, no estoy muy segura. Vamos a comprobarlo porque la verdad es que no lo he comprobado. Pero creo que las islas Squid son estas, ¿no? Paddy's y pirata... Mejor era que estaba por aquí, pero no sé. No sé exactamente dónde está la isla Quiz. Mejor era que debe ser la isla pirata. ¿Qué más? Pues eso, que no podemos reparar el barco. La única forma que tenemos es la barrita roja. Que es la poca que le queda, porque se ve que aquí en la gracia se lo está intentando atacar. Esa la podemos reparar con material para reparar barcos, ¿vale? Es la opción que tenemos. Compramos en el market, nos traemos con las muñequitas de las mates y lo reparamos. La barrita amarilla la podemos reparar metiéndole comidas de baleno, comidas de camasilva, se la damos de comer dentro del menú y rellena la barrita de energía para moverse el barco. La roja reparando el mástil con los materiales para repararlo. Las balas, vale. El problema de las balas lo podemos suplantar con una... No sé si, es que no me sé cómo se llaman ahora mismo, pero son una especie de hojitas de color azul. Yo tenía bastantes hasta que tuve que reparar mi barco. A ver, tiene que estar aquí en alguna parte. Vela, revestimiento, mascarón, decoración. No viene. Pero son unas hojitas que son. Cuando hacemos las diarias de color de aquí del puerto, de matar piratas, cosas y tal, no, te dan bastante hojitas esas azules. Pues eso recargaría lo que es la sección de las balas. Mientras, la pregunta siguiente es cómo nos quitamos el puñetero karma y nos volvemos a una persona normal para seguir haciendo nuestros trades y reparar nuestro barco como la gente normal después de un momento de pasión. Descontrolada, vamos. Ya sabe, un momento enrabesa, ¿eh? Pues la única forma que hay que hacerlo, técnicamente hay dos.
Una es dedicarte a matar los animales que hay marinos, tipo Ecarus, acechadores, balegontes, o sea, todos los pescados gigantes, también vale los barquitos de Margoria, esos que hay por ahí pululando. Y te baja, pero te baja no demasiado alegremente, ¿vale? Pero sí, te lo va bajando. Nadie lo puede negar. Yo, de hecho, me he quitado un montón de karma a base de hostias contra los peces. Después está indagando, digo, esto no puede ser, esto tiene que haber una forma de quitarse esto como sea. Vale, existe una segunda forma. Requerimientos, no sé exactamente el nivel, ¿vale? Pero hay que tener náutica alta. Yo lo he intentado con personas que la tenía a nivel hábil y tal, y la quest no se la daba. Así que hay que tener un poquito subido la parte de navegación. Lo siguiente es el nivel. ¿Veis el nivel? Yo, este personaje no es demasiado alto, un 58. Pues yo llevé una 49 que tenía más o menos la misma cantidad de navegación y no se la daban. O sea que el nivel de personaje también importa. Y el caso es venir a Belia. Estamos ahora mismo en este punto. Belia, pues por aquí aproximadamente. ¿Lo veis? En esta salida. Y está este guardia que se llama, que gracias a Dios no nos pega, se llama Hans. ¿Lo veis? El guardia Hans. Hablamos con él. Y nos das una quest repetible en misiones que se llama Un objeto escondido. Se puede repetir tantas veces como tengamos ganas de hacerla. La cogemos y nos pide encontrar un paquetito que está escondido. Lo voy a hacer todo entero sin cortes para que se vea bien. Nos vamos por la costa hacia el oeste a una serie de cuevas que hay aquí en la costa, ¿vale? Voy a quitar esto porque la verdad es que voy mejor sin la autorruta simplemente con la T. Pues nada, vamos por la costa. Y bien, que me caiga el agua. Seguimos la línea de cuevas. En esta es donde echa de menos una antorcha. Técnicamente vamos a recoger un alijo. Por eso está metido aquí en la cueva, porque está ahí metido ahí de contrabando. Aquí está. ¿Veis las cajitas? Pues agarráis una. Y ya le das a la T y de vuelta a Hans. Seguimos a la costa. Repito, esta quest se puede hacer tantas veces como queramos. Nada más que tenemos que echarle horas y darle vueltas a la caja hasta que nos bajemos el karma. Yo tenía 100.000 negativos y voy por 32.000 cuando estoy haciendo el vídeo, pero vamos. Estoy haciendo el vídeo porque aquí me ha costado Dios y ayuda encontrar la respuesta de cómo hacer esto. Y como no se lo sé, como no se lo de hacer a nadie, aquí tenéis el vídeo. Creo que la quest te da unos 2.500 de karma positivo. Y os repito, se puede quitar también matando bichitos, ¿vale? Pero tarda mucho. Y aparte te expone a que te rompan el barco. De hecho, ahora mismo estás puesto, pues yo tengo el barco aparcado en el puerto. Cualquiera puede ir allí, empezar a pegarle cañonazo y tirarlo. Y a ver si suerte la gente no dejar los puñeteros barquitos de las narices aparcados ahí a mala saña, ¿eh? Ahí están todos los pescadores de Hotspot.
Vale, cuidado con la costa porque hay un NPC, como veis a mí en el chat ahí abajo. He muerto a manos del guardia Montaraz. Aquí en... Qué rojo te veo. Vale, llegamos aquí, soltamos la cajita. Hablamos en charla. Aquí hay objetos escondidos, la segunda opción. Entrega el paquete y nos entrega este pergamino que nos va a dar 2.500 puntos de karma naval positivo. Y ya está. ¿Queremos volver a cogerlo? Pues nada. Le cogemos la cosa otra vez y ahora por la cajita otra vez. No sé dónde estará el Montaraz graciosillo, pero vamos, por aquí anda, por esta línea costera, porque me acerqué a los barcos simplemente para empezar el vídeo ahí y recibí la primera muerte, no entendí lo que pasaba, pensaba que era un jugador, me volví a acercar y me intentó matar por segunda y lo consiguió, por cierto, pero ahí es cuando dije, mira, sí, es un Montaraz el que me está pegando, qué bien. Bueno, me entrega la quest y nos ha bajado a 30.200. ¿Lo veis? Nada, pues así vueltas y vueltas haciendo la quest hasta que os baje el karma cero. De hecho, se puede subir más, tampoco sé cuál es el límite máximo de karma positivo que se puede conseguir, pero todo ponerse a hacerlo. Pues nada, espero que esto os ayude, que no os pase la aventura y desventuras que he pasado yo. Intentar contener el karma y no liaros a hostias para abriros paso, aunque la verdad es que me dio un gustazo de la leche, ¿sabes? Pero tiene sus consecuencias. Pues nada, me quedo ya con mi canción piratía puesta. Y nada, pues espero que os ayude el vídeo. Que no lloréis porque se puede arreglar, como veis. A mí mi karma de 100.000 vaya por 30.000 puntos. Y nada, me quedo ya con mi canción pirata. Que os vaya bien. Porque a mí me queda un ratito de bajar karma aquí. Bye bye.